Hermana y hermano, hoy es el día del maestro. Por eso vengo a felicitarte a ti, a ti que chateas con cuatro y no te pillan. A ti que no estudias, no trabajas, te la pasas tirando pinta porque le estás quitando la plata a un señor. Por eso, maestra y sensei, estas alitas barbecue las hice en honor a ti. Así que párale bola. Yo me compré unas alitas, En esta vena me gasté más o menos 12 mil barras y lo que hice primero fue partirle la esquina porque realmente no me gusta. Terminas de partirle los otros dos pedazos, claro, es opcional. Si a ti te gusta, la echas todas y de ahí básicamente lo que vas a hacer es adobarla con lo que te guste, y yo te voy a mostrar con lo que yo lo hice, tú sabes que ellas tienen su olor particular, así que el ajo machucado con sal va porque vas, también le puedes echar un toque de curry, un toque de pimienta y un toque de ajo en polvo, como en el camino me encontré un poquito de cúrcuma, también lo eché para adentro, salsa para carne y mostaza por último, lávate las manos deja tanta faltedad y empieza a revolver para que eso coja todo el sabor, mételas en la nevera mientras los sabores se integran y aprovecha para quedarme en la harina donde la vas a echar así que en un un lo vas a agregar más o menos 150 gramos de harina de trigo un poquito de pimienta para ajustar el sabor lo que cargas encima o sea la sal, y si tienes a la mano achote en polvo o paprika, este es el momento de que lo eches para adentro, si usted es fan de cocina y macramé, sabe que en este momento vamos activando la revolvedera, que luego de que la tengas lista, ahora sí saca tus alitas de la nevera y las vas echando en la harina ahí las vas a rebocar toditas, la idea es que te queden bien blanquitas y bacanas, y posteriormente es el momento de que las eches en un chocoro con aceite, para garantizar que tus alitas se cocinen bien, el aceite no debe estar tan caliente porque después se te quema por fuera y por dentro está crudo. Y aquí claramente se acerca un momento de la receta que no tiene ciencia, las vas volteando hasta que ya se vean así de doraditas por ambos lados. En este punto ya te puedes dar cuenta que tus alitas están listas, así que échalas por otro plato. Cuando ya las tengas listas, ahora prepárate para que en otro chocoro eche el correspondiente a 10 cucharas de salsa de tomate. Unas 3 cucharas de salsa de soya son suficientes para que te quede bien sabroso. Unos 3 dientes de ajo que hayas rayado. Un toque de pimienta que no puede faltar. Y también debes echarle un pedazo de mantequilla. Hermana y hermano, y mientras vamos revolviendo, aprovecho para mandarle un saludo especial a mi fiel seguidora Laura Fernández y a mi otro fiel seguidor que me ve desde Madrid, España, Álvaro Mejía. Cuando ya tu salsa se ve así, le vas a echar una cuchara de azúcar morena y sigue revolviendo. Cuando ya confirme que se ha diluido todo el azúcar, hermana y hermano, te digo, yo le eché un poquito de agua para rendirla más y mira cómo quedó de sabrosa. Superada esta etapa, y como ya las listas estaban crocantes esperando por la salsa, échalas para adentro. Un minuto más las deja a un fuego. Bajo para que se reconozcan todos los sabores. Como ya nada nos los impide, aquí vuelve a activarse la revolvedera para que esas alitas cojan un sabor bien efectivo y uno a como el chisme no da plata, no hay necesidad de que nadie te lo cuente. verlo por tus ojos, mira cómo se ve esa vaina de sabrosa. Por último, hermano, antes de terminar esta receta, no puedo dejar pasar el día tuyo porque también eres un maestro en el engaño y nunca te descubren. Yo, por mi parte, voy a comerme mis alitas y te doy las gracias a ti porque hasta el final aquí en Cocina y Macramé. ¡Alto en sabrosura!